Ay, güey, muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de este, fíjate qué tan agradable, histórico y crítico libro de Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por mi amigo, mi tío Francisco Bulnes. Y nos quedamos en la cuarta parte, ¿no? Si no me equivoco. Cuarta parte, la revolución de Reforma. Les quiero mandar un gran saludo a ustedes, amigos míos. Y hoy estamos empezando la semana, por lo menos aquí en esta paradoja del tiempo en la que estoy grabando y tú me escuchas unos cuantos días después. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, sin más preámbulos ni quitarte el tiempo. Esto es Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma por Francisco Bulnes, Editora Nacional. Cuarta parte, la revolución de Reforma. Capítulo 2, el primer año de lucha, 1858. Después de la derrota del ejército de la coalición en Salamanca, las grandes operaciones de la guerra de Reforma fueron. Y viene una tabla del año de 1858, que les voy a dejar aquí brevemente para que si quieren la pueden pausar, hacerle zoom y estudiar. Acciones de guerra. Paso de carreteras. Paso de carretas. Reaccionarios, Miramón, liberales, Zuazua. Fechas abril en los estados de San Luis Potosí. Resultados para liberales indecisos. Composición de las fuerzas liberales fronterizos. En la toma de Zacatecas, Manero es el reaccionario, liberales Zuazua. Las fechas es en abril, el estado de Zacatecas. El resultado para los liberales es victorioso. Y la composición de las fuerzas liberales es fronteriza. Como acciones de la guerra estuvo el paso de carretas, la toma de Zacatecas, el primer sitio de Guadalajara, la toma de San Luis, la barranca de Atenquique, Cuevitas, Agualuco, perdón, el asalto y la toma de Guadalajara por el reaccionario Casanova, el liberal degollado. En octubre, en el estado de Jalisco, los liberales salieron victoriosos y la mayor parte de los jaliscienses y michoacanos, ayudados por chihuahuenses, durangueños y zacatecanos, eran la composición de las fuerzas liberales. Casi de todas estas fechas fueron victoriosos, excepto en el primer sitio de Guadalajara que se retiran, que eran jaliscienses y michoacanos fronterizos de la famosa zona caliente, creo. En ese se retiran. En Agualuco fueron derrotados en septiembre, en Zacatecas, el reaccionario Miramón y el liberal Vidaurri. Fronterizos y zacatecanos. Y el ataque a la Plaza de México por Zuloaga, como reaccionario, el mando reaccionario era Zuloaga, el mando liberal era de Miguel Blanco. Fue en noviembre, en el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México. Y el resultado para los liberales fueron rechazados, que eran fronterizos, michoacanos y guanajuatenses. En San Miguel los retiraron, en Jalisco, San Miguel Jalisco los retiran, a Miramón y a Degollado, y en San Joaquín son derrotados los mismos mandos anteriores. Esa es como que la pequeña tabla, así rapidito. Espérame. La visión reaccionaria afirma que en el paso de carretas el triunfo fue de Miramón y la versión liberal lo concede a Zuazua. La verdad es que el triunfo no puede ser de Zuazua porque se propuso impedir el paso a Miramón y este jefe consiguió pasar con graves pérdidas pero sin ser derrotado. Tampoco puede concederse la victoria a Miramón porque además de pasar se propuso atacar a Zuazua en sus posiciones y derrotarlos. Miramón no consiguió su objetivo o su objeto. Por las razones expuestas, he considerado indeciso el resultado de la acción del paso de carretas.
muy importante moralmente porque probó que Miramón no era siempre irresistible. En el primer sitio de Guadalajara, los liberales tomaron a viva fuerza las posiciones que atacaron y habían reducido a los sitiados a la última extremidad. La noticia de la aproximación de Miramón, que marchaba rápidamente a socorrer la plaza, obligó al general degollado a retirarse. El general Miramón presentó como gran victoria el encuentro de las barracas de Atenquique. El señor Cambre, escritor jalisciense, con buenos datos, refiere en los siguientes términos dicho encuentro. Encuentro. La barranca de Atenquique está situada a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara, en la comprensión del noveno cantón de Jalisco, cortando el camino nacional que va para Colima, en una extensión de cosa de un kilómetro que hay, de borde a borde, y tiene de profundidad como unos 1000 metros. Lleva la dirección del norte a sur. Para atravesar la barranca hay varios pasos, el principal unido al camino nacional del que forma parte. Es una vía regular de anchura empedrada. Comienza por el borde oriental en la línea diagonal, sigue en zigzag y doblando laderas hasta el plano. Por este mismo lado, antes de llegar al fondo, hay una eminencia de casi igual altura a la del borde, la cual se adelanta bastante al lado occidental de la barranca. Para descender al plan del camino, se prolonga con las repetidas vueltas cerca de la media legua. En el plan hay un corto valle atravesado por un pequeño río, y ese mismo valle está la aldea conocida con el nombre del Mesón de Atenquique. La pendiente de la barranca, por el lado de Colima, es en general menos inclinada, excepto en el tramo llamado el Caracol. Ups, perdón, salud a todos ustedes que nos acompañan, que yo los acompaño a ustedes, nunca lo sabremos. Como que no ando tan perspicaz hoy, fíjense que no he grabado como en una semana, entonces. Desde los bordes de la barranca no se percibe más terreno despejado que algunos cortos tramos de la vía cuando se desciende. Espesas arboledas y hondas quebraduras limitan por todas partes el horizonte. El día 2 de julio terminaban los liberales sus trabajos en el transborde de los trenes y de la artillería. Entretanto, cubrían la retaguardia por la izquierda el general Rocha con el batallón Hidalgo V de la línea y rifleros de Monclova, y el general Blanco con rifleros de Galeana, mixto de la Unión y Pueblos Unidos. Posesionados de toda la cuesta occidental desde el plan, cuando el estampido del cañón anunciaba la presencia del enemigo a retaguardia. Miramón, en la madrugada del día 2, había salido de Ciudad Guzmán. Llegó al borde oriental de la barranca de Atenquique, cosa de las 11 de la mañana. Formó sus tropas a la izquierda de la entrada, unas en la batalla y otras en columna, y volvería en batería sus cañones en el borde de la barranca. No conocía el campo, ni era posible descubrirlo a primera vista, y sin hacer ningún reconocimiento topográfico, comenzó a cañonear con dirección al lado opuesto. Enseguida hizo penetrar una columna que se posicionó de la eminencia, que está unida a la cuesta oriental, que, como se ha dicho, se adelanta bastante al lado contrario. Esa fuerza desplegó en varias líneas de tiradores y empezó el fuego de fusilería por ambas partes. Como una fuerza como de 200 reaccionarios desciende del lado de la barranca, la hacen detenerse las balas liberales y la desorganizan. Sucesivamente bajan tres columnas de infantería a las órdenes del general Francisco Vélez. Atacan decididamente las posiciones que defienden los liberales desde el plan. El ataque es vigoroso, la resistencia obstinada, pero los liberales ceden terreno, que palmo a palmo van conquistando sus contrarios bajo el fuego que los diezma. Trepan sobre la cuesta occidental. Siguen avanzando y llegan hasta la segunda vuelta del Caracol. Un esfuerzo más y rebosan la posición. A esa altura, los liberales hacen alto y cargan sobre sus audaces enemigos. Se traba un rudo y mortífero combate. Cesa en aquel sitio el ruido de fusilería. Ya no hay tiempo para cargar las almas. Se baten a la bayoneta. El choque dura muy poco tiempo. Esta vez son los reaccionarios los que retroceden, pelando hasta posesionarse de las cercas y de las casas del valle. Y ahí, esperan a pie firme. La refriega ha durado sin interrupción cerca de 8 horas. En este tiempo no ha cesado de atronar el estampido de la artillería reaccionaria, que ha consumido más de 600 proyectiles de A-36, y de A-24 y de A-12.
El combate de este día le costó a Miramón más de 100 hombres muertos, entre ellos el coronel Lara del batallón San Luis, y 5 oficiales, 220 heridos, entre ellos el general Ruelas y 20 oficiales y muchísimos dispersos. De parte de Degollado hubo semejantes desgracias, pero no tanta dispersión. Los soldados de la brigada de Rocha, dice Degollado, se recogieron según armamento, y lo mismo hicieron los de la sección Blanco, quienes además quitaron una bandera del batallón ligero de carabineros, que conservo en mi poder. Tuvimos algunas bajas lamentables de tropa y oficiales, pero no pormenorizo, porque aún no recibo los partes de los jefes de las líneas, pero estimo como un favor del cielo que se conserven sanos y salvos el señor general Núñez y el teniente coronel del segundo de rifleros de la frontera, don Mariano Escobedo, pues a los dos les mataron los caballos con balas de cañón. Entrada la noche se replegó Miramón a su campamento, sentado por la mañana al borde de la barranca, llevándose a sus heridos, y de ahí participó a Guadalajara que había triunfado la bayoneta. Al mismo tiempo Degollado dejaba el campo, después de haber enviado a los heridos de sus tropas al hospital, improvisado en Tonila, al abrigo de las fortificaciones de Beltrán. Y se replegaban a dichas fortificaciones en el concepto de que el combate de aquel día no era más que el principio de la lucha. Pero Miramón retrocedió precipitadamente para Ciudad Guzmán, y sin detenerse en la población más tiempo que el indispensable para tomar agua a gente forzada, a dejar a los heridos graves en el pavimento de la Plaza de Gallos y en las bancas de la Escuela Municipal, continuó retirándose a marchas forzadas para Guadalajara. Al saber Degollado ese movimiento, organizó una brigada ligera al mando del general José S. Núñez, que marchó hostilizando la retaguardia de Miramón hasta las inmediaciones de Guadalajara. Cambre, guerra de 3 años. Debe considerarse el choque de Atenquique no como una derrota, pero sí como un descalabro sufrido por Miramón, cuyo ataque tuvo por objeto derrotar a Degollado. El encuentro de San Miguel no significa derrota para las fuerzas de Degollado. El general Miguel Blanco explica honradamente los acontecimientos. Las brigadas de los generales Rocha y Pinzón, la del primero del ataque del puente y la del segundo en la defensa del paso del Poncitlán, habían consumido mucha parte de su parque y casi se les acabó en las descargas que hicieron a la caballería enemiga, cuando persiguiéndome cayó entre ellos y en la resistencia que opusieron a los dos ataques en columna de infantería, aprovechando el tiempo que el enemigo les dio mientras pretendía flanquearnos. Dichos generales y el general Coronado pudieron hacer un reconocimiento de sus municiones y calcularon tener a sus soldados provistos a 4 o 5 cartuchos por plaza, con excepción de una parte de la División del Norte, que tenía parque especial, pero del porqué de esta misma circunstancia no podía participar a las demás fuerzas. Conferenciaron y acordaron retirarse como lo demás prudente, ya fuera que el enemigo lo hiciera también, porque desprovistos de municiones no podrían perseguirlo, o que volviera la carga, en cuyo caso sería una temeridad de resolverse esperarlo en aquella situación. Tuve esos pormenores el general Coronado, manifestando la extrañeza de que se hubiera retirado él y los otros generales con sus fuerzas del campo de la acción. En ocasión que todas las probabilidades de victoria estaban de nuestra parte, y casi como decidida en nuestro favor. Así, como de como me hubiera avisado de su retirada, asegurándome acerca de que esto, que lo había verificado con uno de sus ayudantes. La prueba más concluyente de que no hubo derrota de los liberales al mando de Degollado en San Miguel, es que tal encuentro tuvo lugar el 11 de diciembre de 1858, y la batalla de San Joaquín, en que pelearon las mismas fuerzas y en las que Miramón quedó completamente victorioso, se verificó el 26 de diciembre de 1858. Era imposible que Degollado hubiera sido derrotado el 11 y que sin recibir refuerzos hubiera avanzado en el estado de Colima al encuentro de Miramón para librar 14 días después la sangrienta y reñida batalla de San Joaquín. Pues sí, hechas tan necesarias rectificaciones se deduce del cuadro que he publicado al principio de este capítulo. Número 1. En el año 1858 hubo 11 acciones de guerra importantes en la Guerra de Reforma, cuyo resultado fue: encuentros indecisos, 3. Los liberales victoriosos en 5.
y derrotados y rechazados en 3, por un total de 11. Número 2. Se debe en primer lugar a los jaliscienses, michoacanos y fronterizos el desenvolvimiento enérgico de la Guerra de Reforma. Número 3. El general degollado correspondió con lujo de valor, constancia, fe y entusiasmo a la casi imposible misión que le encomendó Juárez, en tanto que éste se retiraba del teatro más sangriento y peligroso de la lucha para irse a Veracruz, como lo hemos visto. Número 4. Los triunfos decisivos de los liberales tuvieron lugar contra fuerzas reaccionarias no mandadas por Miramón. Número 5. La guerra reveló que toda la resistencia y potencia de los reaccionarios se había concentrado en el mérito militar del general Miramón, y que vencido este jefe, la reacción sucumbiría. Número 6. Las batallas de Agualuco y San Joaquín fueron decisivas para los reaccionarios y no para los liberales. En consecuencia, el triunfo final debería corresponder al beligerante capaz de afrontar derrotas, quedando casi intacto. Número 7. Después de Don Santos Degollado, los caudillos más notables liberales en el año de 1858 fueron Zuazua, Blanco, Miguel Organzón, Pedro y Coronado Esteban. El gobierno de Veracruz no dirigió ni proporcionó recursos, ni hizo sentir en lo más mínimo su influencia en el portentoso desarrollo de la guerra. Esta se había desbordado amenazante e irresistible de 3 estados: Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Coahuila. ¿Ok? En el resto de la república, la lucha tenía un carácter secundario. Capítulo 3. La obra funesta del pánico de Juárez. Capítulo 3. Antes de la batalla de San Joaquín, de importancia decisiva para la reacción, y que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1858, el general don Miguel María Echegaray se pronunció con su división del 20 de diciembre de 1858 en Ayotla, proclamando un plan conciliador. El plan se llamaba de conciliación, pero realmente no lo era. Se entiende por plan conciliatorio el que descansa sobre una transacción entre los beligerantes, quienes se deben hacer mutuas concesiones. El partido clerical debería avanzar, y el constitucionalista, pues aún no era reformista, retroceder. La reacción estaba formada por 2 elementos: el ejército y el clero. El ejército defendía el vientre de la numerosa clase militar inútil para toda la ocupación que no fuera revolucionar para comer y comer para revolucionar. La única conciliación posible con toda clase militar era hacer lo que había hecho Santa Anna: encargarse de mantenerla, considerarla en el presupuesto, lo que era imposible porque la nación en su extrema pobreza no podía pagar un presupuesto de paz. El clero no quería hacer concesión alguna, pero de nada podían servir las concesiones que hiciera sobre las reformas consignadas en la Constitución de 1857, si entre ellas no figuraba la desamortización de sus bienes conforme a la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856. La Iglesia, inmensamente rica en un país muy pobre y de gobierno indigente, tenía que ser el verdadero soberano. La revolución de Ayutla había intentado muy defectuosamente emancipar a la sociedad civil del poder eclesiástico. Y mientras la Iglesia no acatara la desamortización de sus bienes, la revolución tenía que ser estéril. La Iglesia no podía creerse obligada a una transacción que consideraba como un aniquilamiento. Mas, como lo he afirmado, el plan del general Echegaray no era de transacción, sino de sumisión aparente de ambos beligerantes de las decisiones de una asamblea nacional que haría una nueva constitución o reformaría una de las ya hechas. La asamblea nacional debía formarse con 3 diputados de cada departamento popularmente electos. 3 días después del pronunciamiento del general Echegaray en Ayotla, se pronunció la guarnición de la capital,
a cuya cabeza se puso el general don Manuel Robles Pezuela. Este jefe envió comisionados a Juárez para invitarlo a aceptar el plan de pacificación. Se nota en nuestra historia que los mexicanos más ilustrados resuelven las grandes cuestiones políticas con la potencia de cerebros silvestres. Se podría ocultar a alguien en 1858 que casi la totalidad del pueblo mexicano era católico de la escuela más rancia española, católica carlista. Se podría ocultar a alguien que solo en las clases medias y especialmente en la profesional tenían partidarios serios los liberales. La gran fuerza de los liberales consistía en la completa inanición y abyección de las masas populares para aceptar el yugo que se quisiera imponerles. Tratándose de la lucha militar, la clase media tenía que vencer a la clase rica. Siempre que la tarea de la clase popular fuera surtir de simple carne de cañón a los dos partidos. La clase rica mexicana era realmente pobre y toda la fuerza del partido clerical consistía en los bienes del clero y en la organización y disciplina del antiguo ejército. Los bienes del clero eran cuantiosos, pero estaban representados por bienes raíces y por hipotecas. Y no había numerario en el país para realizarlos, ni tampoco había quien quisiese comprar bienes y raíces que, conforme a las leyes liberales, ya no eran del clero, y cuyo valor dependía del triunfo del partido clerical. Sin numerario, era imposible mover ejércitos. De nada le sirve un batallón que se le consigne para sus necesidades de alimento, vestuario y parque, una finca del clero, si no hay quien la compre, preste dinero sobre ella o la cambie por municiones y efectos alimenticios. Que recen para que les manden balas, güey. O sea, Dios es todopoderoso. El Partido Liberal no tenía fuerza en el terreno electoral, a menos que sus jefes no hicieran las elecciones con bayonetas y bancos de palos. La gran mayoría de las conciencias era del clero. El dinero para corromper las conciencias era del clero. La autoridad de los propietarios sobre sus sirvientes y en general sobre la clase proletaria era del clero. Someter la cuestión a una elección libre popular era dejar al partido libre peor que aniquilado, inservible, hecho un trebejo. Parece imposible que los conciliadores no observasen hechos tan abultados, tan ruidosos, tan tiránicos, para hacerse sentir aún por las más humildes inteligencias. El gobierno de Veracruz, como era su deber, rechazó las proposiciones del general Robles Pezuela, manifestándose resuelto a continuar la lucha. El pronunciamiento de Robles ocasionó un cambio en la política conservadora. El presidente Zuluaga, repuesto en el poder de la disposición del general Miramón, irresistible con los laureles conquistados en San Joaquín, solo duró 10 días en la presidencia, pues nombró a Miramón presidente, sustituto, retirándose la vida privada. Miramón nombró un ministerio cuya mayoría era de moderados. Se rodeó de jefes moderados, cortándose entre ellos al conciliador Robles, lo que disgustó al partido clerical, que veía al ejército representado por su brillante caudillo desprenderse de la sumisión incondicional a causa del clero. Representado en el P. Miranda como estadista y en el general Leonardo Márquez como caudillo. Qué confusas épocas, ¿no, güey? Como que todo es un pinche desmadre. Así como ahorita, pero ahorita está televisado. En enero de 1859, el Puerto de Veracruz era la plaza más fuerte y mejor fortificada de la República. Hay 4 modos de tomar una plaza fuerte: por hambre, por intimidación, por sitio o por el ataque a viva fuerza sin preparación de obras de aproximación y destrucción de las fortificaciones. En 1859 era imposible tomar la plaza de Veracruz por hambre, porque siendo marítima y careciendo de marina el gobierno reaccionario, la plaza podía recibir indefinidamente víveres, municiones y todo lo que necesitase para una resistencia victoriosa. Tampoco era posible que fuese tomada por intimidación, método que requiere un bombardeo terrible hasta hacer polvo la ciudad y que el pánico de la población sin abrigo obligue a la guarnición a salir o a capitular. El general Miramón carecía de los millares de bombas necesarios y por falta de dinero y tiempo no podría construirlas. El tercer método del sitio tampoco era aplicable por falta de material de sitio, por la acción mortífera del clima, por la calidad de los medanos que rodean a Veracruz
impropios para las obras de aproximación, a menos del sacrificio de grandes caudales y de mucho tiempo. Solo era imposible intentar un ataque militarmente reprobado, porque tiene el éxito con rarísima excepción, el asalto o los asaltos sin preparación de clase alguna, aun tratándose de tropas ofensoras admirables y en número suficiente, y de tropas medianas defensoras. Semejante operación se considera técnicamente como una de las aventuras más peligrosas. En la campaña de 1859, el general Milamón cometió un error imperdonable de un militar. Anunció pública y solemnemente el 2 de febrero de 1859, en un manifiesto al tomar la posesión de la presidencia, que iba a ser la campaña de Veracruz. Semejante anuncio, cuando aún no tenía dinero, ni ejército organizado, y sobre todo, cuando no debería prevenir a los defensores de Veracruz ni a los caudillos liberales para evitar que se les reunieran y marchasen a su retaguardia o amagaran a la capital, no correspondía a un soldado. Miramón decretó 5 días después de su indiscreto manifiesto una contribución extraordinaria y logró que el clero le entregase 300,000 pesos, con la condición de que fuesen empleados en la campaña de Veracruz. El general Miramón contaba para la campaña con la división de Oriente que se hallaba en Orizaba y con otra división que organizó en la capital. Total, 7,000 hombres con 40 piezas de artillería de batalla y con 6 morteros. La capital de la República quedaba con 2,000 hombres, mal contados. 2,000 estaban en Toluca y otras poblaciones cercanas a la capital, cerca de 4,000 en San Luis y 2,600 en Guadalajara. Con semejantes elementos no se podrían conservar San Luis y Guadalajara, Toluca, la capital, y tomar Veracruz. Miramón creyó que los liberales estaban deshechos, o que no harían la maniobra estratégica indicada, y sin preocuparse más que organizar su ejército para tomar Veracruz. Concluyó de hacerlo el día 14 de febrero. Salió de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. Cuando no había capitalismo y el 14 de febrero era un día más y no el día de San Valentín Elizalde. Porque, oye, el 14 de febrero es hijo del capitalismo. No hay otra razón. Todo lo que te digan es mentira. Don Santos Degollado recogió la imprudente noticia de Miramón relativa de su decisión de abrir inmediatamente la campaña de Veracruz. Con su admirable actividad, dictó las órdenes respectivas para la concentración de las fuerzas liberales, y como era respetado, fue puntualmente obedecido, y pudo reunir poco más de 6,000 hombres y 20 piezas de artillería en el Bajío en la primera quincena de marzo. El 13 de marzo de 1859, el general Degollado, al frente de sus 6,000 hombres, se encontraba en Querétaro, Hogazón, en el sur de Jalisco, y se hallaba en vía de terminar la organización de su división de 3,000 hombres, que terminó a fines del citado mes de marzo. En esa fecha, 13 de marzo, el general Márquez se hallaba aún en Guadalajara, y los generales reaccionarios, don Tomás Mejía, don Gregorio Callejo y don Manuel Calvo, con 3,000 hombres, se hallaban a una jornada de Querétaro. En la Ciudad de México, los reaccionarios tenían el mismo día, el 13 de marzo, 2,000 hombres y 2,000 en Toluca. Degollado estaba muy bien servido en noticias por la masonería de la capital a la que pertenecían todos los liberales rojos. Militarmente, ¿qué debió haber hecho Degollado después de su maniobra tan rápida de concentración y movilización, que fue excelente? Para responder esa pregunta y fijar responsabilidades en momentos que pudo ser vencida la reacción, es preciso examinar el aspecto técnico de la campaña de Veracruz, ya emprendida por Miramón. Un jefe de artillería liberal perito en asuntos de ataque y defensa de plazas fuertes, inteligente y muy honrado para escribir, nos explica en calidad de defensor de Veracruz en 1859, con mando importante, cuál era el estado de la plaza en los momentos que el general Miramón se disponía a atacar. Febrero, 1859. Habla el coronel de artillería, Balbontín. El general Traconis creía que el gobierno nos recibiría con entusiasmo, pero no fue así, sino por el contrario, nos recibió más bien con frialdad. Don Benito Juárez y don Melchor Ocampo, principalmente este último, eran encarnizados enemigos de los militares, aun cuando fueran de su partido, y si bien aceptaban sus servicios, no por eso les guardaban las debidas consideraciones.
esta política, o por mejor decir, las pasiones de aquellos hombres fueron la causa de mayor duración y encarnecimiento de la guerra y de los desastres consiguientes. Pocos días después de nuestra llegada, que fue el 20 de enero de 1859, se supo que Miramón había llegado a México y que el momento comenzó a organizar una expedición sobre Veracruz. La plaza se hallaba percibida. Se habían construido obras exteriores que cubrían las débiles murallas de ladrillo. La artillería, que era numerosa y bien tenida, estaba colocada convenientemente y asistía a un buen acopio de municiones. La guarnición, compuesta de tropas de línea y guardias nacionales, tiene una buena instrucción y excelente moral. La fortaleza de Ulúa se hallaba en buen estado y se contaba además con una flotilla compuesta del vapor Demócrata, de 14 cañones, de 8 a 10 lanchas cañoneras, armadas con cañones bomberos de a 68. Creo que eso que dicen de los números, de que de a 12, de a 68 y de 24 es el tamaño de las balas del cañón, o sea, de que de 12 pulgadas y así, creo. Con semejantes elementos de defensa, difícil había de ser que Miramón pudiera expugnar la plaza, pero se temía alguna traición, pues de otro modo no se podría comprender cómo Miramón se atrevía a acometer semejante empresa con los elementos que contaba. Balbotín, memorias. Hay que fijarse bien las palabras del coronel Balbotín. Se temía una traición, no porque se tuviera noticia del compromiso de jefes y tropas para defeccionar, sino porque no se comprendía que sin traición el general Miramón se hubiera atrevido a acometer la empresa de tomar Veracruz con los elementos que había organizado. En efecto, una plaza muy bien fortificada con numerosa artillería de sitio y de batalla, alcanzando a 170 piezas con abundantes municiones, con una guarnición de tropas de línea y de guardias nacionales que ya habían dado prueba de batirse con grande denuedo, ascendiendo esta guarnición a 4.000 hombres con buena instrucción y excelente moral. No era posible, juzgando militarmente, que fuera tomada por asalto brusco, sin preparación, por 6.000 hombres, que era lo más que podía hacer obrar Miramón, pues necesitaba por lo menos 1.000 para sostener sus comunicaciones con Orizaba y quitarse de encima la hostilidad de fuerzas regulares e irregulares exteriores, que ascendían a más de 4.000 hombres, entre ellas algunas tan buenas como las que mandaba el general Ampudia. El estado de defensa en que se hallaba Veracruz era debido a la buena disposición del gobernador de Veracruz, don Manuel Gutiérrez Zamora, y al saber y actividad de los jefes del ejército que había ahí, especialmente de los ingenieros y artillería, entre los cuales se hallaban don Francisco Paz, don Francisco Cerega, pertenecientes a esta arma, y que trabajaron con el mayor ahínco. La plaza la mandaba el general de brigada don Ramón Iglesias. Cuando se supo que Miramón había salido de México, se comenzaron a hacer los últimos trabajos para la defensa y a despejar los aproches de la plaza, hasta más allá del tiro del cañón. En consecuencia, se tuvieron que demoler los barrios de extramuros. Yo fui comisionado para derribar la estación del ferrocarril, operación que ejecuté con pena. Balbotín, memorias. La empresa de Miramón sobre Veracruz era: ataque de una plaza fuerte, general Miramón, 6.000 hombres, 46 piezas de artillería. Guarnición de Veracruz, 4.000 hombres, 160 piezas de artillería. O sea, nada más, 126 más, nada más, X. El profesor militar Retiau, oportunamente citado por el Balbotín, enseña: se admite que el ejército de sitio sea 8 o 10 veces más fuerte que la guarnición. Y el célebre Vauban y el práctico Cormoaitagne aseguran: cuando es menester atacar en regla una plaza, por pequeña que sea, pero situada en una fuerte posición, no teniendo más que 400 hombres de guarnición, no se podrían emplear menos de 10 o 12 mil hombres y varios regimientos de caballería. Una plaza mediana que se necesita circunvalar y que tenga de 2 a 3 mil hombres de guarnición, exige que el ejército sitiador sea de 20 a 25 mil hombres. Las plazas más considerables, que tengan 3 o 4 mil hombres de guarnición, deben de ser atacadas por ejércitos 6 u 8 veces mayores. Balbotín, memorias. Por estas citas es fácil comprender que la expedición de Miramón a Veracruz era insensata desde el punto de vista militar, que es como se debe ver, y que su resultado debía de ser un fracaso espantoso.
Se ha visto en conclusión del capítulo anterior que Miramón era el invencible de la reacción y que derrotando a Miramón quedaba vencido el ejército. La gran oportunidad de derrotar al brillante caudillo se presentaba a los liberales por una verdadera casualidad, llamando así la locura producida por el efecto de las victorias que había obtenido Miramón y que lo llevaban a la megalomanía heroica aguda. Don Manuel Romero Rubio escribió en aquellos días al general liberal don José Augusto Álvarez, que tenía un mando importante en el ejército de don Santos degollado. Febrero 11 de 1859. Estará usted impuesto de las últimas noticias de Veracruz, a donde diré lo que usted me recomienda. Están muy entusiasmados, deseando la llegada del macabeo, Miramón. Y si ataca como dice, no dude usted de nuestro triunfo. Don Santos degollado el 10 de febrero de 1859. Dio órdenes a sus subordinados para su rápida concentración en el Bajío, apremiándoles con decirles que era preciso reunirse para impedir que Miramón atacara Veracruz, cuya pérdida sería un golpe mortal para la causa liberal. Es casi seguro que degollado alarmaba a sus subordinados para estimularlos a que obrasen rápidamente, pero no creía que Veracruz pudiera ser tomada por Miramón, pues el general segundo en jefe de degollado, don José Justo Álvarez, había escrito en el 19 de enero de 1859 al general don Epitacio Huerta, el jefe más querido y distinguido por el general degollado. El general Álvarez escribía desde México: tanto más canto que la ambición hoy de Miramón es la de marchar a atacar a Veracruz, y esto, amigo mío, creo que será el triunfo completo de nuestra causa, pues según cartas que he visto de aquella plaza, está en un estado de verdadera defensa, y reina un gran entusiasmo en sus defensores, en sostén de la Constitución. Suplico usted ponga al tanto de esta al excelentísimo señor don Santos degollado, a quien procuraré escribir. El general don José Justo Álvarez ya se había reunido en Querétaro con el general degollado el 13 de marzo de 1859 y ambos habían recibido la carta del señor Romero Rubio relativa al entusiasmo en Veracruz y a la convicción de sus defensores de derrotar a Miramón. Ambos generales sabían el 13 de marzo que Veracruz estaba en verdadero estado de defensa y que el ataque de Miramón daría por resultado el triunfo completo de la causa liberal, puesto que así lo había escrito el mismo general don José Justo Álvarez el 19 de enero anterior al general Epitacio Huerta para que se lo comunicara a degollado. Podemos volver con degollado, que se encontraba en Querétaro y que no tenía motivo de alarma por el ataque de Miramón a Veracruz. Al contrario, dicho ataque tenía que dar por resultado la ruina del ejército de Miramón y la del prestigio del brillante caudillo revolucionario. Lo que interesaba enormemente a la causa liberal en febrero de 1859 era precisamente que Miramón cayera del abismo abierto por su fatulidad y atacando la plaza de Veracruz a viva fuerza o por sitio. El resultado desde el punto de vista estrictamente militar tenía que ser el gran desastre para la reacción. Recapitulemos para sólidamente continuar. Día 13 de marzo de 1859. Posición de las fuerzas beligerantes. Reaccionarios: general Miramón cerca de Veracruz con 6.000 hombres. La Ciudad de México 2.000 hombres. Ciudad de Toluca 2.000 hombres. Generales Calvo y Mejía a una jornada de Querétaro 3.000 hombres. General Márquez en Guadalajara con 2.700. Total 15.700 hombres. Los constitucionalistas tenían al general degollado en Querétaro con 6.200 hombres. General Orgazón, al sur de Jalisco, terminando su organización para fines de marzo, con 3.000 hombres. Fuerzas de los estados de Puebla y Veracruz, al mando de Ampudia, Carvajal, a la triste, Méndez, regulares e irregulares, 4.000 hombres, por un total de 13.200. Militarmente, lo que debió hacer degollado el 13 de marzo de 1859 fue arrojarse contra los 3.000 hombres de Mejía y Callejo que estaban a una jornada de distancia en Querétaro,
Estoy totalmente de acuerdo. Y una vez derrotados, aproximarse muy lentamente a la Ciudad de México, observando la conducta de Márquez en Guadalajara, esperando a Ogasón y el resultado funesto del ataque de Miramón a Veracruz. A principios de abril, Ogasón se había reunido con Degollado, y una vez aniquilado en Veracruz Miramón, era la oportunidad de acercarse a la Ciudad de México. Fuerzas de Degollado y Ogasón, 9,000 hombres, aumento de ellas al ser derrotados Mejía y Callejo. De Ampudia, Carvajal, Alatriste, Méndez, etcétera, etcétera, del estado de Puebla, 4,000 hombres. Procedentes de la plaza de Veracruz, una vez derrotado Miramón, 2,500. Total 16,500 hombres. A esas fuerzas liberales no hubieran podido poner los reaccionarios más que 2,000 hombres de la guarnición de la capital y 2,000 hombres procedentes de Toluca. 4,000 hombres en total. Admirablemente desmoralizados, Márquez no se hubiera movido a Guadalajara, y peor para él si lo hubiera hecho después de la derrota de Mejía y Callejo. La reacción hubiera quedado vencida, y al país se le habría ahorrado 2 años de lucha tremenda y sanguinaria excepcional. Pero Juárez intervino, y la gloriosa y victoriosa campaña, casi segura para los liberales, se convirtió en derrota y en los asesinatos del 11 de abril en Tacubaya. Pues dio la orden a Degollado de que asediara y atacara a la Ciudad de México, con el objeto de obligar a Miramón a abandonar la empresa de Veracruz, aun cuando Degollado tuviera que sacrificar todo su ejército para salvar a Veracruz de un peligro que solo existía en la aterrada imaginación de Juárez, porque él, que corría verdadero peligro de ser aniquilado bajo los muros de Veracruz, era Miramón. Y es que Juárez estaba en Veracruz, ¿verdad? ¡Escondido el culo! El documento que comprueba lo que acabo de afirmar es el siguiente. El que suscribe, secretario de aquel fue el señor Don Santos Degollado, ministro de la guerra, en marzo de 1859 durante la época de Reforma, certifica y le consta que el general Don José Justo Álvarez fue nombrado jefe de la División del Interior recibiendo órdenes terminantes de vencer los obstáculos que se le presenten para asediar la capital de la República, que con motivo del triunfo obtenido por los reformistas en la Calamanda el 14 de marzo del año referido de 1859, pudo llegarse hasta las goteras de México, habiéndolo ejecutado así en cumplimiento del compromiso pactado con el gobierno general de continuar las hostilidades sobre la capital, aun cuando fuesen derrotados a fin de lograr que Miramón levantara el sitio que tenía emprendido sobre Veracruz. Que en virtud de estas órdenes, el 2 de abril de 1859, intentó con sus reducidas fuerzas un ataque sobre la garita de San Cosme, el cual no tuvo éxito. Y a pedimento del interesado, y en virtud de que los hechos anteriores me constan por el carácter del secretario del general Don Santos Degollado, expido el presente en México a 7 de diciembre de 1896. B. Gómez Farías, rúbrica, al margen de una estampilla de a 50 centavos cancelada. Este documento me lo enseñó el señor Don Melchor Álvarez, hijo del señor general Don José Justo, y tuvo la bondad de permitirme lo copie. Ante tan funesta orden del gobierno de Juárez Degollado, Degollado salió de Querétaro el 14 de marzo de 1859, dando el mando de la división al general Don José Justo Álvarez. Los generales reaccionarios Mejía, Callejo, Calvo y Lisiaga alcanzaron a la retaguardia de los constitucionalistas en la hacienda de Calamanda. La retaguardia liberal estaba formada por la brigada de Arteaga y un cuerpo de rifleros del norte. Arteaga aceptó el combate que duró todo el día, rechazando a los reaccionarios. En la noche, estos se retiraron a una jornada de distancia del campo de batalla, y Degollado no pudo perseguirlos para renovar el ataque y consumar una victoria completa y segura. La orden de Juárez, terminantemente, lo impedía. Continuó la marcha de Degollado, desatendiéndose de que iba seguido por una jornada por el general Callejo, pues lo que le importaba era llamar la atención de Miramón, que operaba en Veracruz, atacando la capital, y poco después llegaba al Valle de México, el ejército constitucionalista, y tomaba posesiones frente a la Ciudad de México. Cambre, la guerra de 3 años. El día 22 de marzo de 1859, Degollado ocupó a Tacubaya.
Y 2 días después, los generales reaccionarios que lo seguían desde Querétaro entraron a la Ciudad de México, a donde también habían llegado los 2,000 hombres de Toluca. El general don Leonardo Márquez había salido de Guadalajara en auxilio de la Plaza de México el 15 de marzo de 1859, con 1,200 hombres y 9 piezas de artillería. La posición de Degollado, de notablemente ventajosa, Juárez la había convertido en desastrosa. La Ciudad de México tenía más de 9,000 hombres, 90 piezas de artillería y un jefe soldado instruido como Márquez para atacar o asediar a una ciudad de la importancia de México, defendida por una guarnición numerosa, disciplinada, bien mandada y bien municionada. Degollado solo tenía 6,000 hombres, la mayoría parte reclutas, y 20 piezas de artillería. Continuemos. ¿Qué pasaba, entre tanto, en Veracruz? Los generales constitucionalistas Pedro Ampudia e Ignacio de la Llave situaron fuerzas desde las cercanías de Córdoba hasta el puerto, en las gargantas y desfiladeros del camino. Obstruyeron algunos puntos de la vía, volaron puentes y desolaron el país. Con el objeto de detener la marcha del enemigo, de que gastara sus recursos y la deserción y los rigores del clima debilitaran sus fuerzas, y de que al fin, cuando pudiera poner sitio a la plaza, ya hubiera entrado la estación en que el vómito y las enfermedades palúdicas tan funestas a todos los que descienden a aquellas comarcas diezmaran el ejército de Miramón. Los jefes constitucionalistas lograron su objetivo, nulificando la estrategia de Miramón, pues el enemigo apenas pudo, tras enorme trabajo y no pocas pérdidas, salvar aquellos obstáculos en 24 días que dilató en vencer la corta distancia que hay entre Orizaba y Veracruz. Llegando al puerto, cuando la mortífera estación había empezado, habíanse consumido los recursos, la deserción y la muerte aclaraba las filas, y además no podía recibir de México elementos de ninguna clase. El señor Cambre omite relatar el descalabro que sufrió la brigada de Cobos del ejército de Miramón. Durante esta marcha, el general Miramón creyó necesario desalojar de Huatusco a las fuerzas liberales que lo ocupaban en posición ventajosa. Al efecto, dispuso que la brigada Oronos atacase al enemigo por la derecha, atravesando el río de los Micos, mientras el general Cobos lo atacaría por la izquierda, y él personalmente atacaría el centro. Oronos ejecutó puntualmente las órdenes que había recibido del cuartel general. Habiendo atravesado el río de los Micos, a nado, atacó el ala derecha del enemigo. Pero Cobos precipitó su ataque contra las tropas de Milán, Díaz Ordaz, y Llave, que debía tener lugar simultáneamente con el que Miramón debía hacer sobre el centro del enemigo. Esta imprudencia le costó ser rechazado con pérdida de 200 hombres y 4 cañones. Refiriéndose a las operaciones sobre Veracruz en marzo de 1859, dice el coronel Balbotín, defensor de la plaza: "Yo fui nombrado comandante de la artillería de la segunda línea, que comprendía desde la espalda de los cuarteles hasta el baluarte de San Javier, con las obras exteriores de la novia y los gemelos. Al amanecer, el 18 de marzo, apareció sobre los medanos, cercana a la plaza, frente a la segunda línea, una fuerza enemiga que avanzaba rápidamente. Mandé disparar un cañonazo desde los gemelos para dar alarma, y en el acto comenzaron a disparar de todos los baluartes de la línea. El enemigo, que tenía su cuartel general en Medellín, no emprendía nada formal sobre la plaza. Solamente por la noche éramos molestados por falsas alarmas. Una expedición al mando de Casanova, que Miramón había mandado ocupar a Alvarado, había tenido que retroceder batida en la plaza ya por algunas lanchas cañoneras. Por el fin del día 29, marzo de 1859, convencido Miramón de la imposibilidad en que se hallaba de tomar Veracruz y de que en la plaza se efectuase algún movimiento en su favor, resolvió retirarse como lo efectuó". Balbotín, Memorias. Para el coronel Balbotín, Miramón prescindió de atacar a Veracruz, convencido de la imposibilidad de tomar la plaza. No puede aceptarse que se haya retirado porque Degollado amagó a México por orden de Juárez. En efecto, Miramón, antes de salir de la Ciudad de México, sabía que dejaba en ella 2,000 hombres y que disponía en Toluca de otros 2,000 que en 24 horas podrían llegar a la capital. Por de pronto, 4,000 hombres pueden defender muy bien una plaza contra el ataque de 6,000. Este
o no fortificada tal plaza. Miramón tuvo noticia el 17 de marzo de 1859, un día antes de presentarse frente a Veracruz, de la marcha de Degollado hacia la capital y de su llegada a Querétaro. Es decir, supo que Degollado estaba 4 jornadas de la Ciudad de México, mientras que él se encontraba 7 jornadas de esta misma ciudad. Si hubiera temido el ataque de Degollado a la capital, era el momento de abandonar la empresa de Veracruz y acudir al auxilio de la Ciudad de México. En vez de hacerlo así, marchó sobre Veracruz, llegando frente a la plaza el 18 a la madrugada. Perdón. El combate de Calamanda tuvo lugar el 14 de marzo de 1859 y Miramón tuvo noticia de su resultado indeciso y de la marcha de Callejo hacia la Ciudad de México el 21 de marzo de 1859. Por consiguiente, sabía que la capital estaba en vía de reunir pronto, antes de que él pudiese auxiliarla, una poderosa guarnición. Los 3.000 hombres de auxilio al mando de Callejo se presentaron sin novedad frente a la capital el 23 de marzo de 1859, y Miramón debe haberlo sabido a más tardar 4 días después, el 27 de marzo. Ese día, se sabía ya que la Plaza de México contaba con 8.000 hombres contra los 6.000 de Degollado. Miramón determinó prescindir de atacar a Veracruz el 29 de marzo de 1859. Luego, es imposible que haya tomado tal resolución porque le inquietase la suerte de la Ciudad de México. De nada influyó ni podía influir la orden de Juárez a Degollado de amenazar a México para que Miramón se retirase de Veracruz. El deber de Juárez era procurar que Miramón atacase la Plaza de Veracruz, puesto que conforme a la ciencia militar, y así lo sabía la guarnición de Veracruz, si Miramón atacaba, debía sufrir un desastre. Pero Juárez estaba aterrado, loco, nervioso, histérico. Le parecía imposible que Miramón fuese derrotado. Le parecía evidente que el Macabeo debía tomar a Veracruz en 2 minutos. Y con solo el silbido de su fuete y tal concepto, Juárez determinó el sacrificio del ejército de Degollado. Los hombres de fe se caracterizan por creer en lo imposible. Juárez no tenía fe ni para creer no solo en lo posible, sino en lo evidente, en lo seguro. Hasta los perros de Veracruz creían segura la derrota de Miramón si atacaba. Habría un incrédulo con pánico. Juárez, el hombre que se pretende pintarnos con la fe del nazareno, al marchar sobre las aguas, creyó que los defensores de Veracruz nada valdrían contra esa especie de Genghis Khan llamado Miramón. La neta, lo que sea de cada quien, güey, para entender bien a Bulnes, creo que sí hay que tener 2 dedos de frente, o por lo menos haber jugado Age of Empires, güey, cuando eras chiquillo. Porque si no, de plano, güey, te vas a quedar así como de what. Tiene un chorro de referencias y un chorro de cosas a otros libros, a otros escritos, a otras cuestiones históricas que están muy interesantes, como todo este pedo pretoriano, ¿no? De los griegos y los romanos y César y Calígula, güey. Pero bueno, sí. Ajá, salud. Estamos jugando alberijas, poniéndonos el café en la pierna a ver si no se nos cae. Desde que Degollado conoció su mala situación, determinó retirarse para evitar un seguro desastre. Conocía que nada había que temer por la suerte de Veracruz. Por el contrario, como los defensores del puerto, sabía que si Miramón atacaba estaba perdido. Pues don Manuel Romero Rubio escribió al general don José Justo Juárez, segundo en jefe en el ejército de Degollado, lo siguiente. Abril primero, 11 de la noche. No he tenido carta de usted y el presente es para comunicarle la noticia que hoy tuve de Veracruz, que alcanzan hasta el 29. Según ellas, Miramón no había vuelto a presentarse frente a la plaza después del 16, y solo una fuerza de 100 infantes y 56 dragones llegó el 16 a Casamata, donde la desalojaron algunas granadas. Había mucho entusiasmo y decisión en los defensores. El mismo 24, una columna de 1.100 hombres al mando de Casanova fue a Barravieja, cerca de Alvarado. Les hicieron fuego las lanchas cañoneras. Mataron 5 hombres y se retiraron dejando escritas muchas insolencias en la arena. Bastantes soldados de Miramón se habían pasado a la plaza, y 2 que se pasaron el 26 por otro conducto. Se sabía ahí que el 27 había pasado por la Soledad, la brigada de Negrete,
que venía para el interior, que era mucho el desaliento en jefes y tropa, que estaban en la mayor miseria y sufriendo las penalidades del clima. Con fecha 29 me añaden: se confirma la marcha de la gente afuera. Han venido desertados un sargento y algunos artilleros. No admite comentarios el ridículo de Echegaray. Ha quedado justificado. Zamora me dice que aumenta diariamente el entusiasmo, pero perdimos ya la esperanza de destruir en estos muros a Miramón. Perdimos ya la esperanza de destruir en estos muros a Miramón. Según el señor don Benito Gómez Farías, secretario del general don Santos Degollado, viendo este jefe su mala posición militar, resolvió alejarse de la capital para así salvar a su ejército. Cuando en el campamento de la Hacienda de la Ascensión se recibió nueva orden del gobierno general insistiendo en que se continuaran las operaciones. Lo que exactamente se verificó consiguiéndose que el 11 de abril, después de la derrota de las fuerzas reformistas, llegara el general Miramón a las 10 de la mañana a Tacubaya, campo de nuestras operaciones. Documentos enseñados por el señor don Melchor Álvarez, en cuyo poder se encuentran y cuyas copias tuvo la amabilidad de darme. No se concibe cómo Juárez pudo insistir en tan disparatada cuanto funesta orden. Para que dicha orden haya llegado al campamento de Tacubaya el 3 de abril, debe haber sido precisamente el día 29 de marzo, día en que levantó Miramón su campo frente a Veracruz. Pero aun cuando la orden hubiera tenido fecha atrasada y se hubiera retardado su transmisión, repito, no es posible que Juárez haya insistido, cuando veía el mal estado de las fuerzas de Miramón, que nada emprendía contra la plaza, y que la guarnición con sus jefes, llena de entusiasmo, tenía plena confianza en el triunfo, sin estar bajo un acceso de lipemanía. Sucedió lo que todo el mundo sabe, que el ejército de Degollado fue derrotado completamente el 11 de abril en Tacubaya, y que la inmediata consecuencia fue el exterminio infame de todos los prisioneros, fijándose en que la derrota tuvo lugar el 11 de abril de 1859, y que Miramón, como lo asegura Balbotín por haberlo visto, comenzó su retirada del fuerte de Veracruz, comenzó su retirada de frente a Veracruz el 29 de marzo de 1859. Juárez tuvo 10 días para revocar su orden fatal y permitir que Degollado, que no podía tener confianza alguna en el triunfo, se retirase, salvando el cuerpo más importante de tropas que tenía, el ejército liberal. La obra funesta del pánico de Juárez no es sorprendente. Fue la consecuencia forzosa de un gran vicio de organización de nuestra revolución de reforma. Una revolución debe poseer tres grandes elementos iguales en importancia: el elemento político, el militar y el administrativo. El elemento político lo constituyen los principios proclamados por la revolución y cuyo triunfo es su objetivo. Estos principios deben ser conocidos, estimados y aceptados por la opinión pública, al mismo tiempo que en los principios que se combaten deben desacreditarse en la opinión del pueblo. Tan gran tarea no corresponde al gobierno sino a la prensa de la revolución, fuera de la intervención gubernativa enteramente libre, la razón y las armas debiendo hacer triunfar los principios revolucionarios. La prensa es el único agente propio y eficaz de la razón. El elemento administrativo es indispensable para la exquisitencia del elemento militar. La obligación del soldado es bastirse y morir, o vencer. Pero a ese soldado se le deben proporcionar alimentos, vestidos, armas, municiones, medicinas, dirección, disciplina, recompensas, instrucción y hombre que lo reemplace cuando quede fuera de servicio. En la guerra actual entre Rusia y el Japón, el poder administrativo es tan importante como el poder militar de los ejércitos. Estos reciben todo, y oportunamente de sus centros administrativos que acumulan y distribuyen toda clase de recursos. Para que el poder militar combatiente y el poder administrativo que hace posible la acción militar puedan estar separados funcionando en distintas regiones, es indispensable que los que proporcionan los recursos reconozcan voluntariamente, o por la fuerza independientemente del ejército, los centros administrativos de acumulación de recursos, y además que existan medios adecuados para su oportuna distribución. En la guerra de secesión de los Estados Unidos, el gobierno insurrecto o separatista administraba, imponía contribuciones a los estados separatistas, y estos lo obedecían voluntariamente. Imponía el servicio militar y ordenaba el reclutamiento, y los hombres libres se presentaban libremente. La guerra era estrictamente militar y en el seno del gobierno se estudiaban y aprobaban planes de campaña.
En este caso, el gobierno civil era tan importante como el ejército o ejércitos de campaña. Debe asentarse como axioma. Puede existir en una revolución un gobierno civil Puede existir en una revolución un gobierno civil cuando este es un centro de acción para la población que voluntariamente o por medio de una fuerza independiente del ejército sostiene la guerra. En la última insurrección cubana, vemos a la Junta Gobernativa Revolucionaria instalada en Nueva York, presidida por el señor Estrada Palma, que compra almas, engancha soldados, remite a Cuba municiones, contrata barcos de transporte y aún remite dinero. Pero vemos también que millares de cubanos están establecidos en los Estados Unidos. Reconocen voluntariamente como centro administrativo la oficina del señor Estrada Palma. Y voluntariamente le entregan todo el dinero que pueden para sostener la insurrección. ¿Otra insurrección pagada por Estados Unidos de la que no sabíamos? No, jamás. Y pensar... A lo mejor estamos mal informados, ¿no? Digo, porque yo la neta no sabía que había algo así. No, bueno, no estaba bien enterado, güey. Pero me queda claro que se la pelaron, ¿no? Probablemente podría ser la invasión de la Bahía de Cochinos, donde ganaron los cubanos. Pero no sé, tendremos que hacer tarea al respecto. Ese no era el caso de México en 1859. Si Juárez en Veracruz decretaba una contribución a las poblaciones adictas, que eran muy pocas, a la reforma, nadie le hacía caso. Los recursos para las tropas liberales eran decretados y recaudados voluntariamente, o por la fuerza mayoría de los casos, y distribuidos por los jefes militares en las comarcas bajo la soberanía de sus bayonetas. En este caso, el poder militar y el poder civil administrativo no pueden separarse, y para que haya unidad de acción revolucionaria es preciso que el poder administrativo y el militar se encuentren reunidos en una sola mano obediente a una sola cabeza. Construir o constituir en una revolución, y para los altos fines de una revolución un gobierno civil que no pueda tener acción política ni civil ni directiva militar, es crear un estorbo y un gobernador de calamidades. En efecto, ¿para qué puede servir ese gobierno civil? La historia no los dice sin consolarnos una sola excepción: para formar, dentro de la revolución y royendo el vientre y los vestidos de los combatientes, una burocracia bulímica cuyo oficio es intrigar, decretar buenos sueldos para sus miembros y pagárselos a costa de los soldados. Aún en los días de mayor indigencia para las tropas, sirven también para desmoralizar a los combatientes, para agobiarlos, encarcelarlos y dividirlos con chismes, para embrollar, para dictar medidas estúpidas e inoportunas, y sobre todo, para hacer política inmoral y reprobada. Esta burocracia está solo pendiente de quién es el jefe que descuella para adularlo y excitar su ambición personal. Y si ya tiene jefe esa burocracia, es decir, si tiene un presidente civil, la tarea de éste es nulificar sistemáticamente a los héroes que la revolución forma, poner todos los medios para que sean derrotados cuando se hacen temibles por su prestigio, distinguir nulidades, anticiparse a comprar votos electorales y agredir como a enemigos a los combatientes que no se muestran adictos a la ambición personal del jefe de la burocracia. En la insurrección de Grecia, para lograr su independencia, los caudillos acabaron por disolver su calamitoso gobierno civil, amenazando a sus miembros con pasarlos por las armas si se volvían a reunir, o alegar títulos de gobierno. Los polacos en su insurrección de 1831 sufrieron horriblemente por la acción de su gobierno civil nulo, para el bien fecundo para el mal. Y la insurrección de 1863 dieron todos los poderes a un dictador militar. En nuestra guerra de independencia, Morelos debió de ser nuestro dictador militar, y lo primero que debió hacer fue disolver la junta de gobierno que causó bienes desconocidos y males trascendentes, entre ellos la captura y muerte del gran Morelos. En una guerra, cada beligerante debe tener a su cabeza un dictador militar mientras dure la guerra. Nada de congresitos, ni de gabinetes, ni mucho menos héroes civiles que jamás se baten y que solo tratan de desprestigiar a los que se baten, para que no eclipsen sus oscuras personalidades. El partido conservador estaba en 1859 bien organizado para la guerra. Un dictador militar de la talla de Miramón a su frente, y nada de legisladorzuelos, o más bien dicho, camarillas soberanas para legislar universalmente. El brillante gobernador de Veracruz, a quien la causa de la reforma debe muy grandes servicios, debió hacerle el mayor de todos en 1858. Reconocer como dictador militar a degollado, y no admitiendo que Juárez y su cortejo
desembarcaran en Veracruz para expedir las leyes de reforma. Para nada se necesitaba de Juárez. La revolución era su causa y bastaba como basto la voz tronante de ella para dictarlas al dictador militar. Correspondía ponerle su firma y a la victoria sancionarlas. Y con eso le vamos a dejar hoy, porque el capítulo de mañana se ve que está bastante interesante. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por participar en este ejercicio de resistencia cultural. Y muchísimas gracias por querer saber un poquito más de la historia de este gran país. Yo soy Barbitas. Gracias a ustedes. Y nos vemos a la próxima.